minutos. Ahora que más colombianos están empezando a verse colgados con el pago de sus créditos bancarios, muchos se preguntan qué alternativas hay para ponerse al día o aliviar su situación financiera. Pues Luisa Polo habló sobre este tema con los expertos. ¿Qué opciones hay para ponerse al día, Luisa? El primer paso es revisar esa situación financiera, cuánto le debe a los bancos y cuántos son sus ingresos, y así tocar esa puerta en los bancos por esas alternativas que pueden ser como refinanciamiento, compra de cartera, reestructuración de la deuda. Y dicen los expertos, evitar al máximo que lo reporten en esas centrales de riesgo. A continuación, todas las alternativas y esas recomendaciones importantes. Las tasas de interés continúan altas y eso obliga a los colombianos a tener cuidado a la hora de endeudarse. Pero si ya usted se ha visto colgado en el pago de sus obligaciones, tiene varias alternativas para que se pueda poner al día. Hay muchos bancos que, si yo estoy al día, soy buena paga, me quieren comprar la deuda, me quieren comprar la cartera. En vez de que me esté prestando el banco X, el banco Y lo que hace es comprarme la cartera y seguramente darme mejores posibilidades o más tiempo para pagarla, o menor tasa de interés. Otra opción es pedir una reestructuración de su deuda. Yo puedo ir al banco y pedirle, por ejemplo, que aumente el plazo. Tengo un crédito a 2 años, decirle, oiga, ¿por qué no me lo pone a 5 años? De tal manera que la cuota es mucho menor. Y así yo puedo hacer pagos más regulares. En cuanto al uso de la tarjeta de crédito, la regla de oro es mandar sus compras a una sola cuota para evitar el pago de intereses. Si has usado tarjetas de crédito, recuerda que son medios de pago, no son una extensión de tus ingresos, toda una cuota. Si tú no sabes manejar tarjetas de crédito o no puedes usarlas a menos de una cuota, devuélvelas. El asesor financiero Andrés Moreno le recomienda a la gente dedicar unos minutos al día para revisar el presupuesto, el plan de gastos y lo que destinará para pagar sus deudas. Además, asegura que no estamos en un buen momento para endeudarnos. Un tip que yo doy muchísimo es que no te dejes reportar. Si ven más adelante llegan las casas de cobranzas y hacen acuerdos contigo, vas a estar todo el tiempo sometido al pago de deuda, inclusive posibles embargos. Otros expertos dan sus propias recomendaciones a los colombianos. Abona grandemente al capital y de esa manera baja las tasas de interés. Pero igualmente, de ninguna manera recomendamos situaciones por fuera del mercado legal como las tales cadenas. Y recuerde que si se le está yendo más del 30% de sus ingresos mensuales a pagar deudas, entonces usted está sobreendeudado y esa es una señal de alerta que lo obliga a pensar en estas alternativas.